¿Qué sucedió en la Bolsa Mexicana de Valores? El IPC tuvo una semana positiva, superando la barrera de los 46,000 puntos, debido a una recuperación en los precios del petróleo y algunos datos positivos a nivel internacional, acumulando una ganancia semanal de 2.14% y del 7.32% en lo que va del año. En Estados Unidos habrá que destacar la revisión a la alza del crecimiento económico durante el primer trimestre de 2016, que fue del 0.5%, el dato preliminar, para cerrar en el 0.8%, suceso que animó a los mercados en Wall Street. Aunque sigue siendo un crecimiento débil, la expectativa es que haya una recuperación en los próximos meses. Aunado a este dato, algunos otros indicadores pueden dar indicios para que la Reserva Federal aumente sus tasas en la reunión del mes de junio. El Banco de México reiteró su estimación para el crecimiento del Producto Interno Bruto entre el 2 y 3%. Entre lo más relevante destaca la tasa de desempleo en el mes de abril, que logró ubicarse en su nivel más bajo desde 2008. La economía mexicana ratifica su fortaleza y confianza a nivel internacional. El Fondo Monetario Internacional aumentó la línea de crédito flexible a México a $88,000 millones. Esto derivado de la solidez de su economía, ya que cuenta con fundamentales macroeconómicos para afrontar los riesgos que implicaría el entorno económico mundial. Con esta línea de crédito, México estaría blindado ante alguna eventualidad en la economía a nivel internacional. Argentina presentó un ajuste del 4.8% en el crecimiento de su Producto Interno Bruto en el mes de abril, registrando una caída del 1.2% en el primer cuatrimestre de 2016, esto derivado de la desaceleración en algunos de sus sectores económicos, que han tenido un débil comportamiento desde inicio del año, y una contracción en el gasto público, aunado a la situación económica de Brasil, uno de sus principales socios. Probablemente en los siguientes meses veamos un comportamiento mixto en la economía argentina. El peso mexicano no ha podido recuperarse a pesar del buen momento de los precios del petróleo, teniendo una pérdida semanal de 0.57%. Esto debido a que los mercados siguen en incertidumbre respecto a la decisión de la Reserva Federal. No descartamos que el Banco de México se adelante a realizar un aumento en las tasas de referencia como medida para estabilizar a la divisa mexicana. Los precios del petróleo continúan con un rally alcista. En sesiones anteriores perforaron la barrera de los $50 por barril en el WTI. En los siguientes días, los mercados estarán a la expectativa de la reunión de la OPEP. La expectativa de que la Fed pudiera aplazar el aumento de las tasas hasta el mes de julio, aunado a que los datos económicos han sido favorables. El día de hoy, los mercados norteamericanos permanecerán cerrados debido a que habrá día feriado, por lo que esperamos haya poco movimiento en las operaciones bursátiles a nivel internacional. En Estados Unidos se publicarán datos de la tasa de desempleo y nómina no agrícola, el reporte privado de empleo, el ingreso y gasto personal, la confianza del consumidor, el ICM manufacturero y de servicios, el gasto en construcción y la Reserva Federal dará a conocer el reporte Beige Book. Por su parte, el Banco Central Europeo tendrá una reunión donde esperamos que la tasa de referencia se mantenga sin movimientos. En México se publicarán los datos de las remesas familiares, la inversión fija bruta y las previsiones macroeconómicas del sector privado. A pesar de que la semana pasada el mercado accionario tuvo un comportamiento positivo, seguirá la expectativa de la decisión de la Fed y el posible aumento de las tasas de interés, suceso que presionaría al mercado de bonos en México. Por eso no descartamos que Banxico se adelante al movimiento de la Reserva Federal. Lo más probable es que en las siguientes sesiones observemos a los mercados con movimientos laterales, ya que no existe un posible cambio de tendencia. La recomendación es seguir con liquidez en los portafolios y solo invertir de manera especulativa en algunas emisoras que presenten oportunidades de corto plazo.